Hola, me llamo Marianela y estamos acá con dos de los ganadores de Spring Prize, Delphi y Andrea de Terrena, de Bolivia, y Lotti y Débora del Centro por Ju la Justicia y Derechos Humanos de Costa Atlántica de Nicaragua. Tenemos algunas preguntas para ustedes. La primera es, ¿qué los inspiró a ustedes a comenzar sus proyectos? Entonces, si empezamos por Terrena. Ya, ¿puedes explicar, Jovana? Sí, con Terrena trabajamos con pequeños productores orgánicos con la intención de traer sus productos que están en áreas rurales de Bolivia a las ciudades para darles valor agregado y también hacer que los consumidores urbanos estén al tanto de qué estamos produciendo como bolivianos, porque muchos de estos productos no pasan por el mercado local y son exportados. Entonces vendemos ese tipo de productos. Y en ese camino, al trabajar con productores orgánicos, nos dimos cuenta que el tema de las semillas es un tema ausente en el ciclo de producción orgánica. Entonces ahí empieza nuestro trabajo. Sí. Hemos empezado con otras personas en un colectivo en Cochabamba que trabaja en huertos urbanos y ahí tenemos un banco de semillas. Intentamos hacer trueque de semillas, pero damos semillas y no vuelven. Entonces nos hemos dado cuenta que se necesita una producción más establecida de semillas orgánicas porque no hay en Bolivia esa producción. Perfecto. ¿Y en Nicaragua? Bueno, en el caso específicamente en Nicaragua, en la costa Caribe de Nicaragua, nosotros como mujeres indígenas del pueblo Miskito trabajamos en la defensa de los territorios y los recursos naturales. Sin embargo, en el proceso de que nosotros venimos tratando de proteger y defender los territorios en el proceso de la demarcación y titulación, nos hemos encontrado algunas situaciones donde hay una invasión masiva de colonos que ha creado conflictos entre indígenas y colonos. Y en esa situación es que nosotros definimos agotar los mecanismos nacionales, pero ante la impunidad también hemos recorrido los mecanismos internacionales para proteger la vida y la territorialidad. Así que la estrategia nuestra fue para poder resistir, nosotros iniciamos la propuesta de la agroecología con las mujeres. Sí, nace también de la idea de que en la costa Caribe, al igual que en otros lugares del mundo, las mujeres normalmente están excluidas, no tienen acceso a la tierra, están en una situación de violencia extrema, no únicamente dentro de la familia, sino también con esta invasión masiva de los colonos, hay mucha inseguridad, tanto física como alimentaria. Entonces el trabajo de hacer huertos agroecológicos viene también a brindar seguridad alimentaria, viene a mejorar la nutrición de toda la familia, a promover el liderazgo de las mujeres. Están haciendo los dos grupos un trabajo muy grande en sus países y es algo que para nosotros es un privilegio poder escuchar todo lo que están haciendo. Y no sé si me pueden compartir capaz que un ejemplo de cada uno de ustedes, de cómo se han desarrollado los proyectos desde el comienzo de esa idea, qué han visto cambiado o algo que nos pueden compartir. Bueno, nuestro proyecto es bastante nuevo. El año pasado hemos sembrado semillas, hemos sembrado plantas y nos hemos dado cuenta que una sola persona no puede abastecer todo, ¿no? El ciclo de cultivo desde sembrar hasta cosechar las semillas, preparar y vender es mucho trabajo. Entonces, de ahí ha nacido la idea de hacer una red de productores y de tener muchas más personas involucradas en el proyecto. Fantástico. En el caso de nosotros, el proyecto ya tiene más de 5 años de implementar todo lo que tiene que ver con diferentes especies de tubérculos, musáceos y hortalizas. Es un huerto diversificado para
garantizar la alimentación. Sin embargo, nosotros hemos observado que esto ha venido a crear un mayor liderazgo en las mujeres, una independencia económica para que ellas pueden también subsistir y como mejorar también la nutrición familiar. Fantástico. Y legalmente me parece que has compartido también un poquito de lo que han pasado ustedes en Nicaragua. No sé si podés compartir un poco más de eso. Bueno, en el caso de Nicaragua, sí. Específicamente nosotros incluso actualmente estamos en una situación muy compleja, donde en el caso de los pueblos indígenas tenemos más de 4 años sufriendo una criminalización, donde hay 34 indígenas muertos por la defensa de sus territorios, 44 heridos, muchos de ellos guardabosques y líderes, defensores de los territorios, y esto ha creado también una pérdida de territorio que ha impactado la situación humanitaria. Ante toda esta impunidad y los cierres de espacios a la sociedad civil, los cierres de espacios a los medios de comunicación y la intimidación y amenaza de muerte a nosotros las defensoras de derechos humanos en defensa de la tierra, esto ha creado una mayor convulsión a nivel nacional. Y actualmente, hace 3 semanas, se inició una protesta nacional, pero la propuesta nacional ha dejado más de 58 muertos, en su mayoría estudiantes. En todo Nicaragua actualmente hay una convulsión muy masiva, una crisis social y política masiva de la situación. Sí, está muy difícil la situación en Nicaragua en este momento. Y no sé si pueden hablar un poquito más, me parece que tocaron, obviamente, el rol de ser mujer, somos todas acá mujeres, ¿cómo eso ha impactado el trabajo que ustedes están haciendo? Sí, realmente desde CEJUTCAN uno de los lineamientos estratégicos es precisamente empoderar a las mujeres para que ellas puedan ejercer sus derechos humanos en general. Y en este sentido ha sido muy satisfactorio para nosotras desde la organización poder visibilizar cambios que se pueden ver en las comunidades desde el momento en que la mujer, cuando ella no podía administrar los recursos económicos provenientes de los recursos naturales, en este sentido también hablando de la tierra, ahora sí. Entonces, pero ha sido todo un proceso, no ha sido un proceso sencillo, vale destacar, pero que con el acompañamiento y con la coordinación de los líderes tradicionales ha sido un proceso de sensibilización que ha sido integral no únicamente hacia las mujeres, sino también hacia los líderes tradicionales quienes aplican la justicia en la comunidad. Y también ha sido un proceso de involucrar a los hombres, porque para poder apreciar cambios es necesario de que sea inclusivo este proceso. Entonces, ha mejorado la percepción que tienen hacia de que la mujer no únicamente puede hacer las labores domésticas, sino también de que puede ser una actora clave dentro de la comunidad. Entonces, ya también las mujeres, como mencionó la doctora Lotti, las mujeres en estos 5 años hemos podido observar que ya han cosechado sus productos, los ha vendido en los mercados locales, pero también tradicionalmente se hace el intercambio de productos dentro de la comunidad. Entonces, quizás la mujer no tiene un ejemplo puntual, azúcar, la otra mujer que cuenta con huertos comunitarios tiene sandía,
entonces hacen un intercambio que son prácticas tradicionales, ancestrales. Entonces, además de que la mujer no es una sobrecarga de trabajo para la mujer, porque también en este proceso de sensibilización la mujer está de, como eje central, líder del proyecto, es la beneficiaria directa. Sin embargo, de alguna u otra forma, todos los miembros de la familia se benefician en cuanto a alimentación, al mejorar la nutrición, al obtener ingresos, pero el punto es que la mujer es la que es la líder, y entonces ha sido un proceso de aprendizaje también para nosotros desde la labor que ejercemos como defensora de derechos humanos. Me encanta la idea que las mujeres puedan tener, llegar a ese punto de líderes, pero también con sí mismas poder trabajar juntas y como crecer juntas, ¿no? en lo que están haciendo. Es fantástico. Y en el tema de las semillas y de lo que ustedes están haciendo. Bueno, tenemos bastantes vínculos con mujeres que son productoras, ¿no? Porque me parece que en los Andes, principalmente, la producción de granos o de papa, trigo, maíz, es más para los hombres que se encargan porque venden eso en el mercado. Pero a nosotras nos interesa ahorita trabajar con hortalizas, que es más el papel de la mujer porque se considera más como autoconsumo. Fantástico. Buenísimo. Y una última pregunta para terminar. ¿Cómo ven los proyectos en sus países en 5 años? ¿Cómo sería el sueño que digamos para ver? Claro, tenemos muchas esperanzas de poder en verdad vincularnos con un movimiento más grande de guardianes de semilla, de gente que toma en serio el tema de las semillas, ¿no? Porque nuestro proyecto nace a partir de no poder conseguir semillas orgánicas en Bolivia. Y eso es una realidad muy dura de entender, como un país con raíces agrícolas ha perdido la tradición. Entonces nuestra propuesta es que el tema de las semillas se vuelva a poner sobre la mesa del diálogo y a partir de eso nos hagamos conscientes de que el rol de producir semillas es importante. Entonces para nosotros una visión a mediano plazo es que no solo produzcamos alimento y no solo produzcamos insumos básicos, sino también el tema de completar el círculo de producción con las semillas orgánicas sea un hecho que se da en todos los diferentes grupos agrícolas en Bolivia, ¿no? Fantástico. Esperemos que pase. Y bueno, con siendo ganadoras de Spring Prize, esperemos que eso les ayuden a poder llegar a ese paso. Sí. ¿Y con ustedes? Bueno, el sueño de nosotros en 5 años, que primero que haya concluido el proceso de la demarcación y titulación de todas las tierras indígenas y afrodescendientes, que la última etapa es la etapa de saneamiento, y que haya una seguridad jurídica y que puedan las comunidades tener un control y uso y administración sobre sus territorios y recursos naturales. Y que en ese sentido las mujeres podamos ampliar, porque nosotros tenemos una meta de 300 ahorita para este año, pero que esto, el ejemplo de estas 300 mujeres puede ser una réplica ante las otras familias indígenas para poder seguir accediendo la tierra a las mujeres, que ellas pueden tener ese propio control, una independencia económica y mejorar la nutrición de la familia indígena. Fantástico. Qué sueño grande. Y espero que realmente se pueda cumplir y estaremos en contacto para ver cómo siguen en sus proyectos. Les quiero agradecer mucho por este tiempo y bueno, no sé si hay algo más que ustedes quieran compartir o... ¿Están contentas? Sí. Gracias. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias.